Todos hemos oído hablar de tácticas para separar a los perros que se pelean, que si tirarles agua, tirarles del rabo, gritar, darles patadas. Todas estas tácticas, aparte de no servir para nada para separar a dos perros cuando tienen los niveles de adrenalina por las nubes, son contraproducentes y lo único que hacen es echar más leña al fuego. Se trata de que cojamos a nuestro perro de las patas traseras, las dos patas traseras con las dos manos, las levantemos del suelo y tiremos para atrás. De esta forma dejaremos al perro desestabilizado y en cuanto suelte la mordida al otro perro, se vendrá para atrás con nosotros. Es muy importante que esto lo hagamos los dos dueños a la vez para que la separación sea más sencilla y rápida. Y recordad, no sirve de nada tirar del rabo, ¿de acuerdo? Ha de ser de las patas, porque si tiramos del rabo, el perro sigue con las cuatro patas en el suelo, no se desestabiliza y por tanto no será muy difícil separarlo. Si esto no funciona o no llevamos un palo encima, cosa que os aconsejaría llevar siempre que tengáis un perro de estas características, hay una segunda técnica que podemos usar con algo que casi todo el mundo lleva encima todo el tiempo. Con un cinturón se lo pasaremos por el cuello de la siguiente forma. Pensar que esto es mi mano es la cabeza del perro y esto de aquí es, digamos, el cuello. Pues pondremos el cinturón como si fuera un collar de ahorque y lo que haremos será ponérselo por el cuello. Lo pasaremos por el cuello y lo situaremos en la parte más alta del cuello, ¿de acuerdo? Donde la cabeza está en contacto con el cuello. Lo pondremos así y tiraremos fuertemente, perdón. Esto lo que hará será cortar la respiración del perro y por tanto el perro se verá obligado a soltar para poder volver a respirar normalmente. Primero, tratar de buscar la parte vulnerable del perro. En este caso también es la parte trasera. Aquí tienes diferentes elementos. Una, puedes jalar la cola o puedes levantar las patas. Si el perro ya está mordiendo a la persona, entonces puedes levantar. Comúnmente esto va a generar que el perro te lance la mordida hacia un lado. Si te la lanza para este lado, entonces tú lo puedes contrarrestar. Y aquí te queda un espacio perfecto para poder empujar una vez más al perro. Ahora, si tiene collar el perro y tú puedes, sin poner en riesgo tus manos, tratar de tomar el collar o tratar de lazarlo con algo, tómalo exactamente de aquí atrás. No lo tomes de lado, porque aquí todavía el perro le alcanza y con la fuerza te va a pescar y no te va a soltar. Los dedos normalmente es lo primero que se pierde en un ataque de un perro, así que trata de, si vas a agarrar algo, trata de esconder los dedos en la parte de atrás.
por ejemplo, y vamos a ocupar esto. Trata de esconder los dedos en la parte de atrás, que los nudillos estén al frente, ¿saben? Ahora, si van a pegarle al perro, no le peguen con la mano abierta para querer espantarlo, porque si el perro toca un dedo y ustedes también jalan, se los puede arrebatar o desgarrar. Y aquí puedo yo golpear al perro. Intenten no jalar, sostengan y lleven el movimiento del brazo, pero peguen hasta que el perro también desista de dicho ataque.